es el tema de las llamadas fantasmales. Es un tema que tiene una enorme antigüedad. El primer registro que se tiene es a través de telégrafo. El primer mensaje no fue una llamada telefónica, sino un mensaje telegráfico. Se tiene noticias de 1896. En pleno auge del espiritismo, comenzaron a ocurrir estas cosas. Posteriormente, grandes inventores también ya habían trabajado sobre esto y han ido creciendo el número de reportes a lo largo de los años. Quizá es poco conocido, no tiene nada que ver con casos como el fantasma de humo o las apariciones tradicionales. Sin embargo, son casos muy impactantes. Déjeme que lo lleve a la Ciudad de México. Es 1982, más o menos, en la colonia Roma. Es un edificio de 3 o 4 pisos, y en uno de los departamentos vive una familia. Esta familia ha llegado ahí algún tiempo antes, no es desde siempre. El edificio habrá sido construido en los años 40, 50, y esta familia ha llegado 2 o 3 años. Una tarde, uno de los hijos de la familia, un muchacho de unos 20 y tantos años, necesita comunicarse por teléfono con alguien. Ni siquiera recuerda con quién iba a hablar. Se dirige al teléfono, es un teléfono de esos viejos. No es un teléfono antiguo, es un teléfono viejo. Muchos de nosotros lo usábamos. Es un aparato que tiene una dial o disco con números que se gira y regresa haciendo un ruidito de traca, 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 traca. Estos aparatos no eran como los de hoy, que son tan rápidos. Normalmente lo que uno hacía era descolgar, ponerse el auricular en la cara y entonces marcar los números. Y eso es lo que hace este muchacho. Llega, descuelga, se pone el auricular, tal como la imagen que seguramente están viendo las personas que nos acompañan, y comienza a marcar. Sin embargo, cuando está marcando, y antes de que siquiera llame a alguien, de pronto interviene una voz. Es una voz de mujer, no es una anciana, es una voz de mujer, simplemente una voz de mujer adulta, que le dice: ¡Aló! ¡Aló! ¡Eduardo! ¡Es usted, Eduardo! ¡Aló! ¡Aló! ¡Contésteme! ¡Aló, Eduardo, contésteme! El muchacho se impresiona mucho porque no conoce a esa persona, no sabe cómo es que ha entrado esa llamada, no sabe qué está diciendo y no conoce en esa casa a ningún Eduardo. Ahí no vive ningún Eduardo. Por lo tanto, contesta: no, es un número equivocado. Disculpe, está equivocado. Y entonces aquella voz vuelve a insistir: ¡Aló, me oye! ¡Me oye! ¿Quién habla? ¡Me oye! ¡Aló, conteste! Pero es una voz desesperada, es una voz muy dramática, que además se escucha muy mal. Todo el tiempo que dura esa comunicación se escucha una estática fuerte, un ruido de fondo y una intensidad muy variable. De pronto la voz parece acercarse y se escucha un ¡aló! ¡Aló! Y de pronto se aleja enormemente y deja de escucharse. Para perderse en la distancia, es un sonido insistente, es un sonido que lastima, no es un sonido fácil de aceptar. Por lo tanto, este muchacho cuelga el teléfono y se aparta un poco. No vuelve a marcar. Más tarde llega parte de su familia. En ese momento, además, estaba solo en un departamento viejo. Debe de haber sido impresionante. Cuando llega la familia, les comenta lo que ha ocurrido y pregunta si alguien conoce a un Eduardo. Y no, la respuesta es no. Y entonces empieza a platicarles lo que había ocurrido. Y lo primero que se dan cuenta es que probablemente era una persona sudamericana, colombiana, ecuatoriana, alguien de ese estilo, que suele utilizar el término aló para contestar el teléfono. En tanto que en México utilizamos el término bueno, en estos países sudamericanos utilizan el aló y suelen llamar a todas las personas de usted.
Finalmente, los que están ahí coinciden en que probablemente haya sido un cruce de líneas, algo que ocurría con cierta frecuencia en los principios de los 70s y 80s, es que, de pronto, dos comunicaciones se montaban y se podían entremezclar. Todo el mundo tranquilo, la llamada era muy fea, la voz de la mujer era muy nerviosa, provocaba una reacción en las personas, era algo raro. Finalmente dejan el asunto y todo el mundo a lo suyo. Durante los días siguientes no ocurre nada especial. Y pasaría algún tiempo, hasta que de pronto vuelve a ocurrir algo. La hermana menor, una joven que en aquel momento tendría unos 16, 17 años, está hablando por teléfono con una amiga. En aquellos años no había Facebook, no había WhatsApp, no había ninguna de estas cosas, y las personas solían hablar por teléfono mucho rato cuando eran adolescentes y platicaban cualquier cantidad de bobadas. Y así es, esta chica está hablando con su amiga de todas las bobadas que se le pueda a uno ocurrir. Y de pronto, en medio de aquella plática, están las dos chicas, wiri, 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 y entra la voz de la mujer nuevamente. Así, de pronto, sin más ni más, y vuelve a gritar esa voz horrible: ¡Aló! ¡Eduardo! ¡Aló! ¡Eduardo! La chica se desquicia toda, se descontrola y dice: ¡No! ¡Se cruzó la línea, señora! ¡Se cruzó la línea! ¡Eduardo, contesta! ¡Aló! ¿Quién es? ¡Eduardo, por Dios, contesta! ¡Aló! Y se va yendo la llamada otra vez, se va. De pronto el sonido se hace terriblemente metálico. Es un sonido que pareciera que le han subido muchísimo el volumen para poder oírlo a la distancia, y se pierde la frecuencia y se pierde la intensidad. Aquello es terrible. La chica cuelga, pero la amiga se queda oyendo y sigue oyendo a aquella mujer. Incluso le dice, la amiga ya, la chica del departamento ha colgado y la amiga se ha quedado oyendo. Le dice: oiga, señora, señora, espere, señora, oiga, señora, por favor, espere, está marcando usted mal, se ha cortado la llamada. Por Dios, cuelgue y vuelva a marcar. Tras los sucesos iniciales en aquel departamento de la colonia Roma, ocurre esta segunda llamada, que interviene a mitad de la llamada de ambas chicas. La voz, la perturbadora voz de aquella mujer que gritaba, buscando a un tal Eduardo con un acento sudamericano, era insoportable. La amiga, la otra joven que estaba al otro lado de la línea, que se quedó unos instantes más tratando de explicarle a aquella mujer que se había equivocado de número, que se habían cruzado las líneas, terminaría muy afectada, ya que instantes después la mujer seguía gritando: ¡Eduardo! ¡Aló! ¡Eduardo, contesta! Pero llegó un momento en el que el «Aló, Eduardo» dejó de ser «Aló, Eduardo» para convertirse en un grito terrible, terrible, un grito de dolor, de muerte, de desesperación. La chica terminó aventando el teléfono. Cuando al día siguiente se encontraron las dos amigas, le platicó lo que había ocurrido, cómo había tenido además unos sueños horribles toda la noche, cómo no había podido conciliar el sueño y seguía viendo a aquella mujer. Las cosas cambiaron un poco durante los días siguientes, todo vuelve a la normalidad, todos están en santa paz y armonía, hasta que de nuevo vuelve a ocurrir. Esta vez es la madre la que está hablando por teléfono. Es una llamada común, tiene ya 2 o 3 minutos de estar hablando. Cuando la otra persona le contesta, de pronto, en lugar de oír la voz de la otra persona, que si bien recuerdo era su hermana o un familiar, escucha la voz de la mujer. Esta vez la voz es calmada, como tratando de, alguna forma, manejar su ansiedad. Sigue siendo la misma voz de esa mujer, que dice: ¡Aló! 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 ¡Eduardo! ¡Aló! Todo el tiempo es lo mismo, pero conforme pasan unos segundos, la voz vuelve a irse incrementando de ansiedad. Y deja de ser la voz que intentaba mesurarse para convertirse otra vez en esa voz que grita: ¡Aló! ¡Eduardo, contéstame, por Dios! ¡Eduardo, ¿qué ocurre? ¿Por qué no me contestas?
Durante ese breve momento en el que se da esta intervención, que nuevamente vuelve a verse metálica con estos sonidos chirriantes que duele el oído, la otra persona al otro lado de la línea también lo escuchó, pero no podía intervenir a pesar de que trataba de hablar. No pasaba su llamada. Finalmente cuelgan ambas personas. Al día siguiente la señora va a la oficina de teléfonos, en donde les explica la situación y les pide que por amor de Dios alguien revise las comunicaciones y demás. Después de mucho lío y después de estar llamando y hablando con el director, con el gerente, recuerde usted que en aquellos años la empresa telefónica en México era de gobierno, así es que era una burocracia tremenda, pero para su buena suerte un conocido de un conocido estaba ahí, así es que revisan el asunto, se meten y no. En todo momento la línea estaba bien, no había, de acuerdo con lo que explicaban, ninguna razón para que se montaran las líneas, la llamada había sido limpia. No habían tenido ningún contratiempo, el enorme conmutador que se había instalado en ese enorme edificio era muy moderno, así es que no era un asunto de que alguien hubiera cruzado cables. No tenía sentido. Pasaron los días, y conforme volvían a usar el teléfono, de pronto se metía otra vez aquella voz horrorosa. No era una cosa de todos los días, no es que cada vez que descolgaran ocurría, era en ciertos momentos, por alguna causa o razón. Sonaba el teléfono, alguien contestaba, hablaban con otra persona y de pronto ¡pum! Se metía la voz. Todas las veces era el mismo discurso, nunca cambió el tono. La situación se volvió tan molesta que no querían contestar el teléfono. Un buen día pidieron el cambio de teléfono. Según contaba la chica, que fue la que narró la experiencia, cuando sus padres, ya incómodos con todo esto, ya desesperados, piden el cambio de teléfono, les asignan una nueva línea, un nuevo número de teléfono, tuvieron que hablar nuevamente con el conocido del conocido. Están contentos. Ahora sí tienen una línea nueva. A los 3 días de tener la línea nueva, volvió a ocurrir. Algún tiempo después devolvieron el departamento porque ya tenían una casa en otra zona de la ciudad y abandonaron aquel sitio. Nunca supieron qué era. Hubo teorías, por supuesto. Había quien decía que ahí había vivido alguien. Nunca lo supieron. Cuando preguntaron a algún vecino por ahí si sabía si alguien de nombre Eduardo había vivido en ese lugar, nadie les pudo dar razón. Nunca se supo quién era la mujer que llamaba ni en qué condición estaba. Sin embargo, la llamada tenía ciertas peculiaridades que hacían pensar que era una llamada fantasmal. Esto fue El Búnker del Cuervo.